Vidas en neutro. Los que ya venimos de un poquito de edad, de décadas, vemos que hay personas, o sería buena reflexión si usted está viviendo una vida en neutro, cuáles son aquellas características que nos dicen que esas personas están destinadas a no tener avances significativos. Vidas en Neutro, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Adelante, por favor, hermano Alfredo. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Ahí Amén, ¿lo tenemos, amados? La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, lo leemos dos veces. Amén. Dice de la siguiente manera. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Una vez más, acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Venimos en palabra de oración, Señor, queremos agradecerle por el tiempo, la oportunidad, la salud, Señor, la energía que nos permite poder tener para poder estar, Señor, alabándole en este momento en su casa. Hemos traído, Señor, un corazón dispuesto a poder poner poder obra su palabra y que nos pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Queremos pedirle que a través de su Espíritu Santo pueda utilizar los labios de nuestro pastor para que Él sea el instrumento limpio que usted necesita para que sus ovejas, Señor, puedan tener buen pasto esta mañana. Espíritu Santo, guíelo, transforme sus palabras en verdad para que su pueblo, Señor, pueda salir edificado esta, esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor. Amén, gracias, hermano. Bueno, podemos comenzar ya que ya se sentó. Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que puedas conocer algunas personas que por su mal proceder en esta vida están destinados a nunca tener avances significativos. Por su mal proceder hay personas que no van a tener avances significativos tomándolo como un buen consejo para no caer en ese estilo de vida. Usted pueda analizar y ver y decir, no vale la pena... Eh, yo imitar eso o no o, o yo si Dios habla mi vida salirme de esas actitudes donde por eso es que yo no tengo avances significativos verdad para mí las personas indecisas para mí los que no saben lo que quieren los que no tienen un corazón ordenado toda la vida van a andar en círculos viciosos repetitivos eh, analizando esto pensaba yo por qué por qué cuesta ¿Por qué le cuesta soltar a Estados Unidos una residencia a alguien que viene inmigrante? Porque muchos solo venimos a hacer un poquito de dinero y luego nos queremos ir a nuestro país. Entonces tienen toda la razón, porque solo vienen a sacar e irse. ¿verdad? No es como aquel que se define, ¿verdad? O, o llamar la atención a eso, porque qué feo es tener una pareja y decir, Ay, es que yo quiero estar con vos, pero yo también quiero estar donde mi mami, andate donde tu nana pues. Pero no podemos estar así. O sea, o estás aquí o estás donde tu madrecita preciosa, que es mi suegra. Pero definite. Creo que la definición es muy importante. Ahora, y hay una palabra que, que a mí me llama la atención, dice, ¿hasta cuándo? Hay personas que, como dilatan las buenas decisiones? Hay personas que acá están, han venido, ¿qué? Tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, y nunca quieren recibir a Cristo. ¿Hasta cuándo? Hay personas acá que tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete años de novio. Novios en da, en da, en da, enamorados. ¿Sí? Y nunca se casan. ¿verdad? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta, o sea, ¿hasta cuándo? Personas que andamos un montón de raíces de, de amargura, no de días, de años. Y, y decimos, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la misma canción? ¿Hasta cuándo los mismos problemas? ¿verdad? Esa palabra a mí, hermanos, en, 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 el, en el libro de Primero de, de Reyes 18, me llamó mucho la atención, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos dice, toma una decisión y definite, hombre? Hablemos claro, ¿hasta cuándo? Y creo que ese, créanme, ese versículo, hermanos, a muchos no golpea, ¿verdad? a muchos no golpea porque estamos, estamos jugando en muchas áreas de nuestra vida, la vida no es un juego, mis amados. La vida no es un juego. Ahora, eh, hay personas que, 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 que créanmelo, siempre van a ir en progreso. Como dice la Escritura, que el justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Es inevitable. Claro, ¿por qué? Por sus acciones. Yo quisiera que conozcamos esas seis acciones que, que realizan las personas que toda la vida van a ir en progreso antes de conocer a aquellos que tristemente su vida está en neutro o quieren vivir en neutro. Hermanos, las personas en progreso son aquellas que tienen deseos y toman acción para mejorar. Esas personas que todo comienza por un deseo y ese deseo hay que, hay que llevarlo a tomar una acción. Si no, si, si no, usted es una persona que toda la vida vive de ilusiones. La vida no es de ilusiones, la vida es de acciones. Ay, yo como quisiera ganar este 80 dólares, no, 150 dólares la hora, Estudia medicina. Ay, no, yo vago quiero ser, entonces no se puede. Tienes buenos deseos, pero no tienes nada de acción. Ay, como hoy quisiera yo hablar bien el inglés. Pues sí, pero solo no ve la vez. Deseos tenemos, pero no tenemos acciones. En cambio, las personas que van a progresar son aquellas que tienen buenos deseos, pero también tienen acción para mejorar sus vidas. A mí me encanta, mis amados, créamelo, y yo siempre lo digo. Como un sociólogo, como una persona aplicando la psicología, en nuestras casas hay gente mucho, con mucha mentalidad conformista. El, 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 el que tiene mentalidad conformista no quiere estudiar toda la vida. Mire, quizás ese televisor que tiene en el apartamento tiene 20 años y nunca lo cambia. Y le aseguro que hasta los canales los cambia con una tenaza de, 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 de electricista, porque nunca quiere progresar. El colchón, ay, ya está sucio por acá, démosle vuelta. O sea, hay que mandarlo a tapizar. O sea, toda la vida vivimos, hermanos, en un conformismo. Y, y este el otro que quiere empujar, ¿verdad? Que quiere empujar, hey, mira, cambiémonos, hombre, movámonos a otro mejor apartamento. Mira, ahorremos para una casa. Pero qué difícil es bregar con, con, un, con un conformista, no conforme, con un conformista. ¿Por qué, hermano? Pero esas personas que tienen deseos y toman acción para mejorar son los que van en progreso. Cosas que a uno le suceden y que eso los motivan a poder querer emerger de, donde, de las pobrezas que venimos, hombre. ¿Verdad? Pero, pero todo está en esas acciones. Ahora, otros hermanos son los que son capaces de cambiar sus malos hábitos. Diga hábitos. ¿Por qué algunos acá se nos cayeron los dientes? Porque no nos cepillamos, cochinos. Amén. Bueno, los hábitos son bromas, aunque muchos que andamos un, un diente que a ver de qué animal nos pusieron, pero no importa. Ahora, el punto es: mis amados, los hábitos. Si usted no cambia sus hábitos, usted nunca va a progresar. Usted no, para progresar, hay que cambiar los malos hábitos. Amén. Malos hábitos: malos hábitos que, que no, no le van a contribuir, no le van a ayudar. Esos, pero en cambio el que es capaz de cambiar sus malos hábitos, en qué se convierte? En una persona disciplinada, en una persona constante. Fíjese, nosotros vamos a celebrar nueve años, nueve años, el mismo pastor. Gracias a Dios, hermano. Hay líderes, hermano, acá que hemos logrado esa estabilidad, inyectarle o, o eh, darle empoderamiento, porque si se van, ya no, que ya no entren. ¿Por qué, mis amados? Porque, porque las cosas de Dios le gusta que se hagan bien y, y le gusta que seamos valerosos, que seamos constantes. Que seamos constantes. Eh, que, que los problemas que nos vengan, que las circunstancias que estemos pasando, que eso no nos muevan de la roca inconmovible que es Cristo. Pero hay que cambiar más los hábitos, porque hay gente, hermano, que, 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 que toda la vida comienzan algo, ingresan. Le voy a poner este ejemplo. Usted ve, en los primeros años, en enero, todo el mundo hace trato de ir al gimnasio y se inscriben. ¿ya? Y, y comienza una vez, dos, tres. ¿Cuántas veces fue al año? Solo dos veces. Un gran constante nosotros lo vimos en la música nosotros lo vivimos en el colegio de teología nosotros lo vivimos en la, en la parte escolar, cuánta gente se anota cuánta gente se inscribe, pero cuántos terminan ¿sabe quiénes? los que cambiaron sus malos hábitos los que decidieron desarrollar la disciplina y la constancia son dos cosas, dos cosas que en tu vida te van a llevar lejos, la disciplina y la constancia ¿quiénes son aquellos que están hermanos siempre en progreso? Los que se sobreponen al que dirán, aquellos que no viven de lo que la gente dice, aquellos que no les importa, hermano. Mire, yo siempre digo: cuando las cosas no son verdad, que le importe un pepino pero cuando son verdad, ponga su barba en remojo. Pero hay, hay personas que, ay, no es que eh, eh, de mí dicen, de eh, eh. mire, hay, hay matrimonios que se destruyen por el frágil que está ahí. Ay, es que fíjate que a mi mamá no le cae bien. Y yo por eso mejor quizás no vamos a. ¿Cuál? Pero hay mujeres que a mí no me importa, mamá. Yo quiero ese cascorvo, pelo parado y panzón, ¿y qué? Aguanta hambre, sí voy a aguantar hambre. Y cabal aguanta hambre la hermana, ¿verdad? Pero lo quiere. Pero no viven de lo que dice la gente. No viven de lo que para que a usted le funcione el cristianismo. No tiene que vivir de la opinión de la gente. Allá abajo otra vez, hipócrita. Sí, ¿qué te importa? ¿Cuál es el problema? Venite y vos cabés también. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué, hermano? Porque este, el vivir del qué dirán. No, hombre. Y eso lo he aprendido yo como pastor, que estoy expuesto a ser una, a un poco una figura pública. ¿Verdad? Este, gracias a Dios tengo una congregación que aquí nunca hablan mal del pastor. Porque aquí solo sincero, aquí no hay hipócritas. Que, hola, el viejo metido que me cae mal. No, aquí no hay. ¿Verdad? Entonces, imagínense usted, si yo, ¿hace cuánto hubiera renunciado a ser pastor? ¿Verdad? Hay gente que, usted no viva del qué dirán, usted viva de su comunión con Dios. Este, eh, por eso a mí, esas relaciones así, en, en secreto, no me convencen, fíjese es que para no darle si siempre van a hablar de uno pero aquel que bueno si lo sabe Dios que lo sepa el mundo ¿cuál es el problema? me encanta eso fíjese que no le dan el lugar a la opinión de la gente y que digan lo que quieran porque hay gente aquí no aquí gracias a Dios aquí nadie es alcanzativo pero a ah, usted digamos que usted maneja su vehículo y le da raya a la hermana a la hermana este, Julita mira ya tiene novio la hermana Julita mira es que yo veo que soy el hermano Yuri landa. Creo que ya la irma ya, ya va desfasada. La gente alcanzativa. Pero cuando uno, hermanos, y, y, gente que siempre va para adelante, la que no vive de la gente. La que no vive de la opinión de la gente. La que no, no se deja derrumbar. Porque yo conozco gente que. Ay, pastor, aquí estoy triste. Que mire, mi suegra nunca me quiere, ni te querrá. Dicen por ahí, ¿verdad? No me traga. No te preocupes, hombre. Mejor ni le cabes en la garganta a la maitra. O sea, no viva del que dirán. Entonces usted va a progresar. Otros hermanos son los que jamás dependen ni esperan demasiado de las personas. Esos progresan, hombre. los que no dependen de la gente. Porque muchos acá, ay, es que yo no estoy porque mi mamá no me pone a estudiar. Pues trabaja y estudia vos. Sale adelante. Pero, pero esos, los que no, de, no dependen ni esperan mucho de la gente, sabe que eso es lo que me gusta a mí del verdadero evangelio. Que el verdadero evangelio no es depender de los hombres. El verdadero evangelio es depender exclusivamente del unigénito Hijo de Dios. El verdadero evangelio es depender de Él. El verdadero evangelio es poner solo la mirada en Él y no en las demás personas. Ahí es donde usted, por eso, continúa y termina la carrera hasta que Cristo venga por nosotros. Porque personas, van personas, vienen personas, fallan, pero Cristo permanece para siempre en nuestras vidas de fe. Ahora, por eso es importante, mis amados, a no jamás depender ni esperar demasiado de las personas. Mire, ¿quiénes son los que van en progreso? Aquellos que buscan un buen motivo, ¿por qué no rendirse? Yo quiero ponerle el ejemplo. De las mamás de acá de la iglesia. Cuando fracasan en su vida matrimonial, ¿por qué cree que salen adelante? Porque tienen a, al chiquitín, porque tienen a Chepistín, Chepi Chepistín, acuérdense, ¿Ya? y yo voy a luchar por mi hijo. Y empiezan esas mujeres. ¿verdad? y a trabajar y que dos trabajos y que para acá y, y, y van a dejarlos a estudiar y de repente los dejan after school y después lo, lo llevan a otra parte a medianoche lo andan recogiendo y salen adelante y no se rinden porque tuvieron un motivo por el cual seguir peleando la buena batalla usted tiene un motivo por qué salir adelante porque el que no oh, sí, ajá, no Jóvenes, su motivo para estudiar y progresar deberían de ser sus padres. ¿Qué no te duele a la hora que sale tu mamá o tu papá? ¿Qué no le has visto sus manos? ¿Qué no le ha visto la edad en la cual está todavía trabajando? ¿Qué no le has visto sus pies cuando llegan hinchados? ¿Qué no le has visto que su artritis que le está matando? ¿Qué no te cuenta las grandes humilladas que le pegan esos jefes dépotas que tienen? No, ¿verdad? ¿Y vos en qué estás pensando? No aguanto por casarme. ¿Mm? Porque un día tú fuiste su motivo para salir, para que tus padres lucharan y pelearan esa batalla. Y esos son los que progresan, mira. Le digo, yo he visto mujeres acá, hermano, y que y cómo van saliendo adelante, hombre. Y, y, y no sé si, si ese estado de, de soltería. Y como el hombre anda para arriba, pero todo viejo se ve. ¿Ves que está la par suya. ¿Cómo se ve ese hombre? Bien gastado ya. A ver, sigamos mejor, pues entonces con el sermón. Hermano, ¿sabe quiénes progresan? Los que saben mantener una promesa. Esos progresan. Aquí tenemos matrimonios de 40, de 42, 43 años. ¿Son, qué, qué, ¿En qué se convierten? En un orgullo. En un orgullo. Y a otros nos inspiran. Eh, algunos acá. ¿Por qué no hace una promesa eh, en honor a sus padres? Oye, que esta vez están, se han estado celebrando el día, el día de los muertos. ¿Por qué no honra a sus padres de esa, de esa manera? O sea, poder decir, bueno, si mi papá un día quería que yo saliera del alcoholismo, quería que yo saliera de la drogadicción, quería que yo fuera estable en mi familia. Porque hay gente, hermano, que es más loca que una cabra en la parte familiar. Ni un amén. Bueno, saber, ¿verdad? Mantener una promesa. Aquí, ¿cuántos son inmigrantes? Yo veo raro los que hemos nacido aquí, fíjese. ¿Y quién no hizo una promesa usted, pues? aprenda a mantenerla, a sostenerla y que eso sea un motivo, hombre, para salir adelante. ¿Y quién es también, hermano? Y esta es la que más me gustó. Los que se mantienen alejados de las excusas. Eso siempre progresan. Porque donde ha pasado un hombre, ahí puede pasar usted también. Hasta ahí. Y como, mire, en los Juegos Olímpicos me encanta esa parte, fíjese, donde ellos quieren ganar, sí, pero quieren romper un récord. Quieren romper un récord. Esa es la misión: superar al que ganó anteriormente, y para ello hay que dejar las excusas, y una es, no puedo. Ay, es que me queda a tres bloques el staff del bus, ay, a mí esos tres bloques me dan miedo. Tenemos aquí una hermana estudiante, graduada del Colegio de Teología, que para llegar a sus clases caminaba media hora, y con tacones, por eso hay veces escuchar esas puras excusas de estos estudiantes del colegio de teología. Ay, no va a llegar porque, porque ellos quieren salir de trabajar y después ir al apartamento, bañarse, cantar. Oh, 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 oh. Y venir. Porque hoy hasta los, los hombres son tan metrosexuales que hasta, hasta las cejas se, 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 se hacen un montón de cosas. Ay, pastor, vengo tarde porque, porque me estuve pintando la ceja. Vos, Alfredo, le dije yo. No. O sea, yo, yo vengo de un estudio, hermano, donde de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a estudiar, no para la casa, donde en un maletín andaba mi cambio de ropa. Ay, pero estos, uy, no quieren meter al baúl su uniforme, no quieren ahí meter ahí sus zapatos, porque les ocupa espacio, mediocres. Por eso es que no llegan y terminan, porque este es el propósito. O sea, el saber que usted se va a proponer algo y en el nombre de Jesús lo va a terminar. Esa es la idea. Entonces, él he dado seis maneras de cómo las personas, por qué progresan. ¿Por qué progresan? ¿Por qué tienen lo que tienen hasta ahora? Ahora veamos entonces quienes viven una vida sin avances significativos. Que esta es la parte que me entristece, me molesta por el lugar donde usted está. Me entristece porque entonces dígame, usted solo con problemas, solo con mediocridades, me molesta porque esto está, está en una fórmula ganadora. Créamelo, si su líder de líderes se llama Jesucristo, Él no ha perdido ninguna, mi Ni es, es la tierra y su plenitud y todo en lo que ella hay, dice todavía la escritura. O sea, Él es invencible, él nunca ha perdido nada, ninguna. Entonces, ¿pero quiénes viven una vida sin avances significativos? Bueno, ahí lo vemos, mis amados, en el Primero de Rey. Vamos a usar dos libros, pero acá estamos usando el primer libro de Rey, 18-21. Los que siempre postergan sus buenas decisiones. Esos nunca avanzan. Los que siempre postergan sus buenas decisiones. Aquí hay muchos cristianos, que sería ya para la parte eclesiástica. ¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué me tardé tanto para recibir al Señor? Aquí otros, ¿por qué me tardé tanto para escribirme en el Colegio de Teología? ¿Por qué me tardé tanto para estudiar en la escuela de inglés? ¿Por qué me tardé tanto para ahorrar? ¿Por qué me tardé tanto para...? para, para? Y empezamos a ver, ¿por qué postergamos? ¿Quiénes son aquellos que no viven una vida sin avances significativos, los que siempre postergan sus buenas decisiones? Aquí hay gente que el otro año, primero Dios. ¿Y quién te ha dicho que vas a llegar el otro año? Vos? ¿Sí? ¿Sabe quiénes son esos? Personas que nunca se definen. Nunca se definen. Yo digo que: ¿para qué jugás a tener novio o tener novia si no te vas a casar? ¿Mm? ¿Para qué estás jugando con eso? Sí, le estoy hablando a usted, hermano. ¿Para qué estar jugando con eso? Porque entonces te lo va a demandar Dios. Es que para pasarla, ¿cuál pasarla? Es una facturita que te, que te tiene Dios pendiente. Ya te va a llegar, espérate. Te sentís protegido porque tenés trabajo estable, porque tenés posesión, porque tenés donde dormir. Espérate. Ya va, Dios tiene sus métodos para tratar con tu, con tu tardanza en tus buenas decisiones. Porque con Dios no se juega. hermanos los que siempre postergan sus buenas decisiones, personas incapaces de tomar sus propias decisiones. ¿No se ¿Y vos qué decís? Yo, yo cuando evangelizo, eso pasa en algunos. Le digo yo, este, reciba a Cristo y está la pareja. ¿Y usted qué dice, Juan? Hasta todas guadas en la boca. ¿Juan? Mira que me cae mal. Hombre mandilones. Recibo aquí usted la cabeza. Eh, Juanita, ¿me das permiso? ¿Qué hombre más desgraciado es eso, hermano? Yo por eso me catalogo como macho alfa, pecho, peludo y espalda de plata. O sea, hay cosas que. ¿Y para qué le voy a andar preguntando? Si está de acuerdo o no. Ah, pues váyanse al infierno, los dos digo. Hay personas que como consejero me ha tocado decir, estás cometiendo un error en secundarle esa tontería a tu esposa. Estás cometiendo un error, y voy con la mujer, estás cometiendo un error en secundarle esa tontería a tu esposa. Hasta con los hijos, estás cometiendo un error en secundarle esa tontería a tu papá o a tu mamá. Estás tolerando sus tonterías. Porque toda la vida, hermanos, andamos, no podemos, no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Personas sin voluntad propia, los que toda la vida les manipulan sus decisiones. Yo quisiera que usted aprendiera a tomar, a tener decisión propia, a que no le manipulen sus decisiones. Nosotros lo vivimos hay veces cuando hay personas que se van de la iglesia por abre motivo. En toda iglesia existe eso, que se van. Este, este eh, mire Juan, véngase para acá. Y ya venimos, ¿verdad? Y, 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 y piénselo. El que está definido, hablamos claro y le ponemos un alto a, esa, a ese tipo de gente. Mire, deje de estarme llamando que cuando yo me quiera ir de la iglesia va a ser porque el Espíritu Santo me dice, no por usted, metida. Pero hablamos claro. El que está, que le dije? Definido. ¿Verdad? Pero el que no, hay, hay gente que se encarga de calentarle la cabeza a otros. Hay, hay, hay parejas cuando ya venís donde tu mamá, ya venís con esas mañas. Ya venís con ese, algo te dice, y cabal es cierto, porque no, podamos, no podemos, hermanos, tener voluntad propia. Sigamos, porque como que usted anda ahí, ¿verdad? Número dos, busque Santiago capítulo 1 versículo 8 Le dije que vamos a ver a aquellas personas que viven una vida sin avances significativos. Los primeros, los que siempre postergan buenas decisiones. Número dos, hermano, Santiago uno, ocho, lo tenemos. El hombre que dice de doble ánimo, mira el resultado de ser una persona de doble ánimo, ¿en qué termina? Es inconstante en cuanto en todos. Cualquier cosa que emprendas nunca lo vas a terminar porque eres de doble ánimo. Entonces, hermanos, para mí en segundo lugar, las personas que nunca van a ver avances significativos en su vida son los inconstantes en lo que emprenden. La constancia es la llave del éxito. Pero aprende a ser constante. Digo obstáculos, por favor. Levanten la mano cuántos vinieron a este país no en avión. No en barco. Entonces ya sé por dónde vino. ¿Qué tuvo que vencer? Obstáculos. ¿Qué lo hicieron hacer? Caminar mucho. ¿Qué lo hicieron hacer? Hacerse el muertito. Levántese. Eh. Hágase invisible. Usted solo cerró los ojos. <laughs> ¿Verdad que venían obstáculos? Cosas que si no tuviera necesidad, no lo hubiera hecho. Porque yo conozco personas. Ay, no, me dice eh, una persona que yo conozco, que casi duerme a mi lado. A mí no me gusta caminar mucho, pero para el viaje acá caminó como tres días, hermano. ¿Qué hubieron en la vida? Obstáculos. Y para estar aquí, ¿qué se tuvo que hacer? Vencerlos. Obstáculos. Pero el inconstante, el de doble ánimo, nunca termina. Nunca termina. Todo deja a medias. Los que se dejan vencer por las malas condiciones. Hay tiempos donde hay que hacer pautas, pero nunca hacer morir tus deseos. Hay cosas que hay que ponerlas en stand-by, pero un día usted y yo las vamos a retomar, porque no es el momento. Pero hay personas que por sus malas condiciones se rinden. Yo le digo el ejemplo, pues que supóngase que usted quiere eh, estudiar y, 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 y no pasa a ser que el vas y tiene que caminar 15 blocos. Ay, yo quisiera, pero me queda muy lejos. No, usted, si usted realmente quiere progresar, va a vencer ese obstáculo. Sí, los que hacen las cosas más por emoción que porque realmente quieren. Y estaría el otro, el que hace las cosas porque uno los obliga. No pasa usted que está, levantate y es tarde que no va a ir a estudiar. Porque el que quiere salir adelante no necesita que, ande, que lo anden despertando. Pero hay jóvenes que ya están grandes y parecían niños de tres años. Yo creo que al niño de dos años hay que andar diciendo, vaya, vaya a bañarse. Pero aquí a los grandes gorilones, hermano. Todo el día y lo abraza. Y usted le siente un gran tufo a macho quemado. Y le dice, y no te has bañado. Y todavía todo con cheles aquí. Todo, es que, es que... No. Qué triste, hermano, que usted, sus hijos ya adolescentes, y que usted les tiene que agarrar la cuchara para que coman. Yo he visto padres que hacen eso con sus hijos. El que está a la par suya es uno de esos. No, hombre. Sí, los que hacen las cosas por obligación. Usted no va a llegar lejos. Usted no va a llegar lejos. Mire, pastor, yo estoy aquí porque, por sí, porque aquí la señora quiere que esté. Vos te vas a perder la bendición. Porque ten, tienes que estar definido y claro. Entonces, los inconstantes en lo que emprenden. Luego, hermanos, número tres, ¿quiénes no van a llegar lejos o no van a tener avances significativos en esta vida? Vámonos a Santiago 4, 8. La primera parte, ¿cómo dice? Acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Me gusta esa oración. Acercaos. Es usted, hermano. Es usted el que necesita de Dios. Dios no necesita de usted. Deme un a amén a las mujeres. Necesitan ustedes de un hombre para salir adelante. <laughs> pero si sí necesitan un hombre para dormir, no, 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 no. para el frío. Ajá. Uh -huh. Ok, quizás hice mala comparación, pero bueno, miren. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí tenemos la primera parte. Hermanos, quienes no tienen avance significativo en su vida. Los que no toman iniciativa para mejorar sus vidas espirituales. Tome usted la iniciativa. Porque hay personas, perdónenme, no creo que sea malo, pero a estas alturas de su cristianismo, que a usted le estén llamando para decirle, hermano, y no se va a congregar, y no va a venir. A estas alturas, usted con ese tipo de preguntas. Eso es para los tiernos en la fe. Eso es para aquellos que comienzan. Pero si usted ya tiene 25 años en el cristianismo, aunque no se le noten. Hay cosas que usted ya sabe qué tiene que hacer. Un cristiano maduro en la fe sabe que tiene que leer su Biblia. Sabe que tiene que orar, sabe que tiene que congregarse. Este el día de hace antier creo estaba viendo yo el perfil de una familia y ahí estaba viendo un montón de hermanos que me gozo porque nos siguen desde qué, desde hace años y me digo wow digo yo y se nos hemos mantenido y aquí hemos estado pero por qué porque para venir a la, a la casa de Dios hay que tener iniciativa hay que tener iniciativa y sabe qué me da tristeza a mí aquellos que ven con simpleza esa invitación que un hermano en Cristo les hace porque digo yo la verdadera bendición está en las manos de Dios no en las manos del hombre O sería la mayor bendición. Está en las manos de Dios, no en la del hombre. Si por nuestra misma naturaleza a nosotros nos cuesta dar. Invítame. no tengo, y tal vez 80 dólares anda ahí, fíjese. Porque la, el que está atrás de Dios está caño. Los que no toman iniciativa para su vida espiritual. Hermano, no te tardes en buscar a Dios. No te tardes, Él puede ser tu mejor ayudador. No te tardes en buscar a Dios. Acércate y tu vida espiritual va a mejorar. Acérquese a Dios, su vida espiritual va a mejorar. No religiosidad. Digo la vida espiritual. La vida espiritual es entender cuando Dios nos habla en nuestras vidas. Ese versículo de primera de Reyes, hermano, créamelo. Si a usted no espero que le hable a mí ya me habló Dios. O sea, uno entiende cuando Dios le está hablando. O sea, uno entiende que mientras más cerca de Dios, más lejos del mundo. Ya lo vamos a ver más adelante. Este, haz un compromiso con Dios, hombre. Haz un compromiso. Yo he hecho un compromiso con Dios. No importa enfermo, sano. Alegre, triste, como sea, yo voy a hacer lo imposible para estar en la casa de Dios. Y aunque hermanos a veces eh, eh, no ande tan bien espiritual, porque esto es un, altos y bajos. Esto es de constancia, esto es de disciplina. La, nuestro cuerpo siempre va a querer lo carnal. Usted, eh, créame, su cuerpo quisiera que estar allá en la playa con en su mano una un, un coco, sin nada, por supuesto, solo la agüita, oiga. Sí, o sea, disfrutando en una piscina, descanso. Levante la mano, ¿cuántos trabajan? Que sea de mañoso, Amén, gloria a Dios. Mire, este, hermanos, ¿y usted cree que el cuerpo no se cansa? Claro que se cansa. Y, si, y de repente, hay, hoy, hoy hay tanta entretención. Mire, estaba viendo yo que me da tristeza, hermanos cómo el mundo tiene capacidad de convocatoria. El deporte. Hace dos o tres domingos, le voy a contar esta, así, hay dos equipos que jugaron y, y, y le dan el título, el clásico. ¿Sabe cuánta gente estaba congregada en ese lugar? 90 mil personas. ¿Sabe cuántas estaban atrás? De un televisor, yo no, hermano. Yo estaba orando. Millones y millones de gentes estaban ahí. Sí, pero el que tiene un compromiso con Dios dice: mm, No, no puedo. Yo tengo un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el que no, no. Entonces, el buscarle a Dios es tener un compromiso, es mantenerte ocupado. Diga ocupado. Hermano, muchos lo hemos vivido. Mientras más ocupado usted está en las cosas de Dios, menos chance tiene para pecar. Si usted tiene un compromiso, se lo aseguro. Mientras más ocupado usted está, menos espacio le queda para ceder a esas tentaciones que ya ni se diga en este país, ya no se diga en esta ciudad. Hermano, que aquí es, se ve un libertinaje increíble, increíble, sobra donde eh, andar, voy a decir esto, parrandeando. Sobra, pero como estamos ocupados con Dios. Mire, y número tres, número cuatro, para terminar, ¿quiénes son los inconstantes? ¿Quiénes son aquellas personas, hermanos, que no van a ver avances significativos en su vida? Los que no limpian su corazón. Mira, la segunda parte dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. Deme un amén los matrimonios. Su matrimonio se va a salvar o se va a destruir si no limpian su corazón. Deme un amén los jóvenes. Su relación con sus padres se va a construir o se va a deteriorar si no limpiamos nuestros corazones. Esos reclamos, esas inconformidades, hay que limpiar nuestro corazón. Si usted no limpia su corazón, póngale que tal vez hay algo que ha pasado en la iglesia. ¿Verdad? Este, le ofendieron, hay un malentendido, se ha resentido. Si usted no limpia su corazón. No va a durar en la iglesia. Más tarde, que, más tarde que temprano usted se está yendo por no haber limpiado su corazón. Por no haber hecho morir. Mire, ¿sabe qué recomendamos nosotros? Estamos obligados como cristianos a limar asperezas. A decir, mire, hermana Selina, usted me cae mal, pero la voy a perdonar. A limar asperezas. A limpiar el corazón. Si es que en la iglesia no venimos a hacernos malas caras. No venimos a caernos mal, no venimos a tener odio. Este es el hospital del alma. Pero bien se notan las personas. A un lado están los que le caen bien, al otro lado están los que le caen mal. Bien, mal. Bien, a eso no venimos a la iglesia. ¿Y sabe por qué tenemos esos cambios? Porque no tenemos limpio el corazón. El que tiene limpio el corazón... Toda la vida anda una risa dibujada en su rostro. Vean que está en la parzo Bravo le está viendo, miren. Los que logran tener un, un limpio corazón, porque al final Dios a usted y a mí nos quiere dar calidad de vida. Calidad de vida. Dicen por ahí que el que muchos se enoja, muchos se arruga. El enojo le puede causar a usted un, un sinfín de enfermedades. Entonces los que logran tener un limpio corazón llevan una vida con mayor gozo que otros. <laughs> es que hay gente que solo amargada viviste. Si solo amargada, ¿qué para qué van a adelantar la hora? Solo amargada. Le aumentan a la gasolina. ¿Y por qué le aumentan a la gasolina? ¿Tiene vehículo? No, pero ¿por qué? Pues solo viven amargado ¿Qué por qué el sol sale en el este? ¿Por qué no sale en el oeste? ¿Qué por qué llueve? ¿Qué por qué uno se baña? El amargado por todo se enoja. En cambio, hermanos, los de limpio corazón viven con un gozo. Y mire. Yo aquí hay gente, nunca, diga nunca, los he visto enojados. Y aquí hay gente que nunca los he visto contentos. <laughs> sabe que una persona con corazón limpio tiene un corazón en paz. En paz me acostaré. Un corazón en paz. El, el de corazón en paz sabe que en, en su corazón... No hay cabida para tener odio. Si hay personas que nos caen mal. Amén. Pero jamás llegamos a la calidad de odio. No vale la pena. Porque el odio despierta ¿qué? rencillas. Porque hay personas que nos ofenden. Hay personas, mire, hay personas malagradecidas. Hay personas que no valoran. Y usted, pero todo eso distante. Porque yo quiero vivir en paz. A mí me dan risa esas discusiones de pareja donde no hay paz. Tres de la mañana y todavía peleando. Y como viven en un single, tienen que hablar suavecito. ¿Verdad que todavía le estás viendo? No, te digo que no. Sí, pero y como, y como todavía le arrendan a otro, pues. decir la verdad. No sé. Ya dormiste. No me quiero dormir. Decime la verdad. el de corazón en paz no anda con contiendas no anda con contiendas el de corazón en paz no hermanito yo a la iglesia no vengo a pelear usted pues usted es un gran carnal usted no quiere crecer yo sí quiero crecer en el evangelio yo no vengo a pelear hayan de mala cara usted pero yo no el de corazón en paz porque hay gente que hasta se pelean en las iglesias se pelean carnales, pero aquí no hay gracias a Dios. Mire, el de corazón limpio tiene un corazón alejado de amarguras, alejado de amarguras. Y por último, el de limpio corazón vive una vida alejada de cuestionamientos, dando espacio al propósito de Dios, el del corazón limpio. Porque hay situaciones, hermanos, que nos pasan que no son tan buenas, son como ese tipo de medicina. Yo, yo he conocido gente que, que pequeños nunca se tomaban la medicina. Tómese. Ya le daban la pastilla. Tome agua. Saca la lengua. Ahí aparecía la pastilla. Y estaban las famosas técnicas de mamá, ¿verdad? La pastilla se la, se la deshacían en la cuchar. abra la boca. Y que al final le tenían que agarrar las manos, abrir la boca, meterla tapar el nariz oh, 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 y ya se el fin. Y usted no quería, pero era para su bien. Hay situaciones que a nosotros nos han hecho crecer, cosas difíciles, pero nos han hecho crecer. Traiciones nos han, nos han enseñado a no depender de los hombres, a no confiar en los hombres. Situaciones, hermano. ¿verdad? Donde no, le vamos, no vamos a cuestionar, sino vamos a verle un propósito a Dios. Hay cosas que uno dice: Dios no me las ha dado por algo ha de ser. Dios no quiso que abriera esta puerta por algo ha de ser. O sea, llegar a él, pero ¿dónde poder decir esas cosas? Cuando tu corazón está limpio. Pero si tu corazón no está limpio, tú te vas a quejar de Dios, de todo lo que te ha pasado. Entonces nunca vas a llegar a esa hermosa promesa que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y todas son? Todas. Así que hermanos, mi deseo, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En sus epístolas, amados hermanos, yo deseo que seáis prosperados en todo. Ojalá que su vida en el Evangelio tenga avances significativos. El que tenga para, oídos para oír, que oiga. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias le damos por su hermosa palabra, Señor. Porque si estamos aquí es porque queremos salir de esa vida en neutro, esa vida donde no hay avances, donde no hay retrocesos. Padre, creo que tu Evangelio no es para ello. Señor, en el nombre de Jesús, quisiéramos... Que usted, Padre bendito, pueda bendecir a su iglesia con vidas restauradas, vidas con propósito, vidas con sentido, Señor. Quisiéramos orar por su vida, su vida escolar. Ojalá que no lo deje a medias lo que hoy ha emprendido. Quisiéramos orar por su relación de noviazgo. Ojalá que eso tenga sentido. Y si no tiene sentido, termínelo. Ojalá que su vida de matrimonio tenga sentido. Porque el matrimonio no solo es para tener una actividad sexual, es para compartir lo bueno, lo malo en esta vida. Ojalá que usted, si vino para servir, mantenga ese uniforme, sea constante, que su vida tenga sentido y no sea fluctuante. Ojalá que Dios estructure su vida. Ojalá que Dios haga cambios radicales de pensamiento, de sentimiento, y pueda convertirlo en usted en una verdadera joya preciosa, donde vino pero con un montón de malos hábitos, un montón de adicciones, y poco a poco el Señor empezó a obrar en su vida de fe. No sé, comencé diciendo que cuántos, hasta cuándo le dijo el Señor, claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Quisiéramos hacerle una invitación. Hoy es para usted que no se ha querido levantar de esa silla. ¿Hasta cuándo usted quiere venir a los pies del Señor? Es ahora, no es mañana. Habrá alguien en medio de nosotros. No sé si hay alguien. persona donde se congregó un tiempo con nosotros, una persona que lo saludé y, y, y ya se murió. Hermanos, la muerte no avisa. La muerte no distingue sexo, no re, no re, distingue edad. Solo Dios sabe los días que te quedan de vida. Y si tú te vas sin Cristo, tú te vas a ir al infierno. Ahora, Señor, nosotros lo que ya tenemos la bendición de ser salvos por medio de Jesucristo. Mi Dios, danos esa capacidad de ser bar, para que nos ayude, Señor, a mejorar y a emprender y a ser constantes en lo que hacemos. Nos vamos de este bello lugar, Señor, pero nunca ni jamás de tu presencia. Te decimos todos y a una voz que no te dejaremos hasta que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, iglesia.